Tomás, la locomotora ha trabajado en su ramal por muchos años. ¿Sabes justamente en dónde detenerte, Tomás? Rió su maquinista. Prácticamente no me necesitas. Tomás se había vuelto engreído. No se dio cuenta de que su maquinista estaba bromeando. Mi maquinista dice que ya no lo necesito, le dijo a los demás. No seas tan bobo, resonó Percy. Nunca saldría sin mi maquinista, dijo Toby formalmente. Estoy aterrado. ¡Pah! Presumió Tomás. No estoy asustado. Jamás te atreverías. Por supuesto que sí, ya verán. Estaba oscuro cuando llegó el operario encargado de prender el fuego a la mañana siguiente. Tomás dormitaba cómodamente mientras el calor se esparcía por su caldera. Despertó de nuevo cuando ya había luz del día. Percy y Toby aún seguían dormidos. Tomás recordó súbitamente. ¡Tantos conservadores! Se rió entre dientes. Ya verán, mi maquinista aún no ha venido, así que allá vamos. Trató cuidadosamente de mover un pistón, luego el otro. Se están moviendo, susurró. Solo iré afuera. Después me detendré y soltaré vapor. Eso les dará un susto. Se dirigió hacia la puerta muy, muy silenciosamente. Tomás pensó que estaba siendo ingenioso, pero en realidad solo se estaba moviendo porque un descuidado empleado de limpieza había tocado sus controles. Pronto se dio cuenta de su error. Trató de soltar vapor, pero no pudo. Trató de detenerse, pero no pudo. Solo siguió andando y andando. ¿Los parachoques me detendrán? Pensó esperanzado. Pero esa vía muerta no tenía parachoques. Simplemente acababa en la calle. Las ruedas de Tomás dejaron los rieles y aplastaron el pavimento. ¡Qué horror! Exclamó y cerró los ojos. No se atrevía a mirar adelante. La familia del jefe de estación estaba desayunando. Estaban comiendo jamón con huevos. Hubo un estrepitoso choque. La casa rugió. Cristales rotos tintineaban y eso salpicaba sus platos. Tomás había arrancado un arbusto en su camino. Miraba nerviosamente dentro de la habitación a través de las hojas. No podía hablar. El jefe de estación salió a zancadas y cerró el vapor. Su esposa recogió su plato. ¡Maldita locomotora! Lo regañó. Solo mira lo que le hiciste a nuestro desayuno. Ahora tendré que cocinar más. Se fue dando un portazo y cayó más yeso. Pero esta vez cayó sobre Tomás. Tomás estaba deprimido. El yeso le picaba. Quería estornudar, pero no se atrevía en caso de que la casa le cayera encima. Nadie vino en un largo rato. Todos estaban muy ocupados. Finalmente, unos trabajadores apuntalaron la casa con fuertes postes. Tendieron rieles por el jardín y Donald y Douglas, resoplando con fuerza, lograron regresar a Tomás de vuelta al depósito. Su chimenea estaba doblada. Trozos de cerca, el arbusto y un marco de ventana rota adornaban su frente, que estaba muy terriblemente torcido. Lucía cómico. Los gemelos se rieron y lo dejaron. Estaba en desgracia. Eres una locomotora muy desobediente. Lo sé, señor. Lo siento, señor. La voz de Tomás se ahogaba detrás de su arbusto. Debes ir a los talleres para que te reparen el frente. Será un trabajo largo. Sí, señor. Titubeó Tomás. Mientras tanto, dijo el inspector gordo, una diésel automotora hará tu trabajo. ¿Una diésel, señor? Tartamudeó Tomás. Sí, Tomás. Las diésels se quedan en sus cobertizos hasta que son requeridas. Las diésels nunca galopan a desayunar a las casas de los jefes de estación. El inspector gordo giró sobre su talón y se fue caminando seriamente.